¡Holis! ¡Holis! ¡Ellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina, tu bella amiga. Ay, no, no, el quilombo que es esto, yo no sé si se ve acá. Bueno, no, no, igual no se ve el quilombo que es posta, porque quiero mostrar las cosas que me regalaron en el show de ayer. No, no, y los traje acá. Para mostrarlo, para hacer tipo un unboxing en... ¿Qué pasó con esto? Ahí está. Para hacer un unboxing en vivo. Vamos a poner hoy verde, verde plata, verde plata. Ahí está. Podrán criticarme, podrán hacer tantas cosas en mi contra, pero mientras todos hablan, yo... Podrán. Cinta, 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 cinta. Ah, pará, no les mostré lo que me regalaron en el show. Que yo no lo vi, quiero hacer unboxing con ustedes. Solamente estuve revolviendo por chocolate. Chocolate sí, yo soy como tipo, como niño, que se levanta a la noche tipo a buscar chocolate. Entonces, estoy diciendo mucho la palabra niño, debería dejar de decir eso. Los chocolates ya me los comí, o sea que no los van a ver. Tipo, estuve revolviendo eso, pero no vi los regalos que no son chocolate. Vamos con el primero. Yo todo siempre me dan muchas bolsas, yo las meto en una o en dos. Como para que me las pueda llevar a mi casa, porque si no, no puedo, si no son demasiadas bolsas. Una cosa, termino esto y voy a hacer las historias pertinentes en mi Instagram y los voy a robar, así que no se preocupen. Me regalaron. Llegó tu tacita. ¡Ay, no! ¡Ay, taza del Dino! Deja que tu macho duerma. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué lindo! Amo, amo. Los regalos así como personalizados me encantan. Ah, pará, son dos tazas. Y la otra taza. ¡Ay, un pug horrible! Ay, no, lo más lindo y lo más feo a la vez que vieron en su vida. Muchas gracias, tu taza. Esperen que esto lo voy a poner acá, si no se me va el arroba. Porque los arrobas después son un quilombo. Mucha gente no me los pone o los pone mal. O yo capaz los saco, tipo, saco todo de las bolsas y después. Capaz el arroba está en la cartita, pues siempre me mandan el regalo con una carta. Capaz el arroba está en la carta y si la carta la dejé en un lugar, ya está, como que lo perdí. Entonces, por eso quiero tener todo bien ordenado. Esto es. Ay, me encanta abrir los. Yo me siento que estoy como en Navidad, ¿vieron? Como cuando abrís los regalos que te hacen. Esto es una carta. Ay, un cuadernillo. Ahí vamos a decir cuadernillo y no cuaderno. No sé cuál será la diferencia entre cuaderno y cuadernillo, pero con el coso del Dino. Ay, muchas gracias. Saben que yo, mis anotaciones. Miren, yo acá, por ejemplo, escribo más o menos los videos que tengo que hacer en la semana, ¿no? Y esto lo escribo en un cuaderno que también me regalaron, re lindo. ¿Qué es este cuaderno? Creo que lo mostré. No sé, no me acuerdo en qué show me lo dieron. Pero ¿entienden el cuaderno girá que me hicieron? No, no, súper lindo. O sea, yo reuso todo lo que me dan. Y los cuadernos me encantan. ¡Ay, y miren este dibujo! No, 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 miren lo que es. ¿Ustedes entienden el tiempo que lleva hacer esto? Y son todas mis versiones, o sea, todas las Martinas que hubo. Pero esto es como una obra de arte, como necesito enmarcarlo. Es más, creo que lo voy a mandar a enmarcar. Porque yo siento que esto no lo puedo poner en la heladera, sino más. Porque esto me parece de verdad una locura. Esto lo voy a mandar a enmarcar. Ay, enmarcar. Siento un viejo diciéndome esto. Pero lo voy a mandar a enmarcar, no sé en dónde. Voy a buscar en Mercado Libre que debe haber alguien que enmarque. ¿Ahí dónde verga puedo poner todo esto? Acá. Después. Esto es. ¡Ay, chocolate! Esto se me deben haber escapado. Ayer estaba buscando. Me regalan mucho guaymallén de fruta. ¿Que saben cómo me los como? ¡Ay! Ahí ahora lo voy a bajonear. Gracias, gracias. No sabía que había. Hay blog blanco. No sabía que existía. El chocolate blanco lo amo. Y cartita. Cartita que las guardo y después las leo. Esto lo voy a poner acá en el piso. A ver. Posta que además las cosas que me regalan son como muy pensadas. Muy, muy pensadas y eso me encanta. Ay, esto se. Bueno, me llegó medio como raro. Gracias. Te amo. Para mi bella amiga, tu fan más chica. Samira, 9 años. ¡Ah! Yo no puedo creer. Después, cuando me decía que tenía gente que me miraba con 8 años, es verdad. Ay, gracias, Amira. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Yo a los 9 años saben cómo dibujaba. Yo hoy dibujo como el orto, pero a los 9 años. Pero mira que esto es una obra maestra. No, 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 no. Ay, encima sí, tiene 9. O sea, esto no es una joda. Miren la letra. La letra es de alguien que puede tener 9 o 8 años. Gracias. Ahora de repente tenía todos. Eran todos niños los que me miraban. Para Mariano, tu mamá te dice Mariano de Antonella. Y le cobramos, a ver qué es. Ay, me da miedo romper porque nunca sé si estoy rompiendo. Ah, no, al revés, acá. Esto va a ser. Me suena un dibujito o algo así. Ah, es una carta. Ah, no, es un código QR que me dijo que me hice un video. Humilde presente hecho con amor y bajo conocimiento de edición. Bueno, esto no lo voy a poner acá porque no sé si capaz es un video personal y me da cosita exponerla. Pero lo voy a ver. A ver qué es esto, qué es esto. Ay, chicos, me encanta. Amo la Navidad porque es como que me regalan un montón de cosas. También tienen 9. Tienen todos 9 ahora. A ver.
Me regalaron un... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Una carta. ¡Ay, no! ¡Esta es Sofi! Es Sofi, ¿no? Estoy seguro que se llama Sofi. Porque me viene a ver siempre a todos lados. Esta es Sofi. Ay, quiero confirmar que se llama Sofi. Espera. Ay, no me dicen, no me puso el nombre. Me puso el Instagram, pero no el nombre. No, Gaby. Perdón. Gaby me viene a ver a todos lados. Tipo, vino a ver, o sea, ella está en todos mis shows. Siempre. Es mi Lorna. Ay, no, pero Gaby es lo más... Es lo más... Para fan soldado, además, ¿eh? Tené cuidado de Gaby. Sí, yo si termino muerta va a ser en manos de Gaby con un cuchillo. Mi Lorna es Magela. Sí, Magela de Uruguay. No, yo tengo un par que sé que si aparezco muerto, yo tengo un par de nombres. Que digo, que sé quiénes son los posibles, yo tengo un par. Pero espero verte el jueves. Escribí un privado que te invito a la fiesta. Pero mandame privado con tu foto, con alguna forma que yo sepa que sos vos. Porque si no, esto sabe cómo son, me empiezan a escribir todos. Yo soy Gaby. Ustedes no son Gaby, ¿no? Señor, usted es un viejo pelado de 80 años, gordo. Soy Gaby. Usted no es Gaby. Bueno, gracias. Muchas gracias. Le voy a poner como imán y lo voy a colgar en mi heladera. Bueno, y ahora vamos con otra bolsa. Ah, esto es para Berta, porque también le regalan mucho chiche. Ay, chiche es otra palabra como chiche. Qué lindo ese chiche. A Bertita le regalan mucho chiche. Miren esta caja personalizada. Ay, con mi... A ver qué es. Ay, no, hicieron como que esto es el, ¿entienden? Es como el cosito para abrirlo. Ay, golosinas para Bertis, claro, porque está bien, no solamente yo como chocolate, la perra también quiere cosita. ¿Esto para Berta? Para, esto no me sabe que es para Berta. Relleno de dulce de membrillo. Para, porque yo, esto no se lo puedo dar a Berta, me da un poco de miedo. No, esto no es para Berta, era para mí. Bombón lleno de maní. Me gusta. Pero esto, claro, esto no es para Berta, ¿no? Voy a chequear, a ver que le doy esto y después la dejo ciega. Ay, boludo, me regalaron un alfajor. Quiero que, si esto es real o si estoy flasheando, esperen. Porque no sé si comerlos o no. Porque miren, este se llama Juana la Loca, me lo dieron en Córdoba esto. Pero dice alfajor de salchichón. ¿Esto tiene salchichón? Me pegó un tiro. No, es como que no lo quiero abrir, porque siento que capaz a alguien le gusta el alfajor de salchichón. Pero, ¿tiene salchichón? ¿Salchichón el...? La, ¿entienden el salchichón? Como la salchicha, un alfajor de salchicha, me muero. O sea, me da un asco que me puedo llegar a morir. Salchichón de chocolate. ¿Pero qué es eso, chicos? Salchichón de chocolate. Es un dulce, amigo del salchichón. ¿Pero es un dulce como qué? ¿Como el dulce de leche? No, abrilo y fíjate, no, porque si lo abro y no me gusta, no lo quiero tirar. A ver, para... ¿Lo pruebo? Lo voy a probar en vivo. Ay, llega a ser salchichón de salchicha y me muero. Porque además no, porque me lo regalaron para fan. Chicos, quedo como el orto si hago como una cara. Tengo que hacer una cara como buena, sí o sí. A ver. Se ve como sustancioso, ¿eh? Esperen. Como, miren, muy anchito. Ahí, esperen. Se ve como tiene mucha pinta. Como mucho, mucho dulce. Miren la capa de dulce que tiene. Eso será el salchichón. Pero se lo ve como rojito. Ay, no, no, es una locura. Primero, ¿qué es esto? Es riquísimo. Ay, no, pero es riquísimo. Esto me lo guardo para más tarde. Muy rico, muy, muy rico. Ay, yo como una boluda. Ayer estaba con un hambre a la noche. Pero hambre de esto, ¿no? Y ya no tenía... Ya me bajé 5 alfajores con el Mayen de fruta que me regalaron. Pero dije, esto me va a dar un cáncer. Y vi ese salchichón que lo estoy mirando hace un montón. Pero digo, esto debe ser un asco. Riquísimo, riquísimo. Y también me regalaron este. Esto, todo esto es Córdoba. De higo. Un... Alfajor de higo me parece ya un montón. Como el higo no es un vegetal, como yo no sé si quiero comer un alfajor de un vegetal. Es como comer un alfajor de zanahoria, no sé. Me escribió Gaby, perdón. Soy Gaby Lelo, que está atrás del cuadro del faro, que es la explicación de por qué te lo pinté. Y mirá el video con el QR que grabé, el cover del tipo de You. Te amo, gracias por invitarme a la fiesta, pero no me animo a ir porque vivo con mis viejos que son grandes y me da cosa por el COVID. Sí, lo bien que hace Gaby, sí, porque el jueves, yo diversión te prometo, COVID también. La verdad que eso no te puedo decir que no va a pasar. Bueno, pará, voy a leer. Gaby me había regalado esto, ¿se acuerdan de Gaby? Esta es Gaby. Gaby me regaló este cuadrito hermoso y me dijo que leyera lo de atrás. Bella llamada faraona, elegí pintar un paisaje de Ushuaia para vos porque yo fui muy feliz ahí. Y siento que por diversas situaciones vos no llegaste a ver disfrutar de ese lugar. Ojalá esas situaciones no opaquen el hecho de que cumpliste tu meta de llegar al fin del mundo y lo felices que nos hiciste con tus videos. Te amo, Gaby. Ay, gracias. La pasé tan como el orto en Ushuaia. En Ushuaia ya fue como, no puedo más este viaje, necesito volver, sí o sí. Gracias, qué lindo. Claro, no me di cuenta que es el faro del fin del mundo. Yo pensé que era un faro random. Muchas gracias, posta. Además que bueno cuando tiene así como... Yo pensé que era un faro. Como que me hizo y ahora que tiene significado, es bello. Pará, ¿y el QR dónde está? Que quiero... Porque me hizo un cover del tipo de You.
Así lo vemos todos en vivo. Ah, acá está el QR, acá está el QR. Para. Abrir en Chrome. Bueno, vamos a escuchar todos el cover que hizo del tipo de You. Ay, qué loco que hagan un cover de mi música. Yo, chicos, cantanta, ¿podrán? No, no lo acerco mucho porque quiero que escuchen el micrófono, que el micrófono está acá. A lo lejos todo pasa lento y vos pareces muy feliz. Paso los días fumando, encerrado escuchando a Adele y Taylor en repeat. Cuando la cosa está buena, todo el mundo se queda y se va cuando no es así. Sé que tengo mis errores de todos colores, pero no hice lo que decís. Sos como el tipo de You y me maleajo con tu actitud. Por fuera como Robin Hood y por dentro Chucky el muñeco. Ay, muchas gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Hasta parece buena la canción. Qué hija de puta que sos, Lu Pinto. Ay, muchas gracias. Gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. Posta que es como... Ya saben que nos siento a ustedes y a mí como más unidos. Sí, desde que pasó toda la cancelación, pero de verdad, yo siento mucho más cercano el vínculo que antes. Yo igual siempre tuve un tipo vínculo cercano, ¿eh? O sea, no, tipo, nunca que me distancié o nada. Tipo, no, nunca pasó eso. Pero ahora siento mucho más cercano. También porque capaz nos quedamos menos. Ahora somos una familia. Pero somos como la familia, tipo, la familia marginal. Tipo, la familia esa de zona sur. Los primos pobres de alguien, ¿no? Como los dejados de lado. ¿Algún día quieren que haga lectura de cartas que me escriben? Igual, obviamente, les voy a preguntar a cada persona que vaya a leer la carta si la puedo leer. Porque no quiero exponer a nadie. Además, me cuentan cosas a veces que son muy privadas. ¿Pero les gustaría que hiciera eso? No, me pone alguien. Hijo de puta, no. Además, no, punto. Tipo, reseco. Lo voy a hacer. Bueno, bolsa. Te amamos, loca. Ay, gracias. Amo el moño, el moño tipo de librería. Vieron que siempre te quieren encajar el moño. Dicen, para regalo sí, te pone este moño. A ver. Ay, es una remera. Amo que me regalen ropa, chicos. Soy talle XL. En remera yo soy trapera, ya saben, es muy fácil. Y de media soy 45. Porque el otro día me regalaron muchísimas medias. El otro día que dije que necesitaba medias, creo que di un show en Quilmes. Bueno, me llenaron de medias. Muchas de esas talle como para niño. Bueno, la uso con los niños, no. Pero soy talle 45. Entonces yo soy media de viejo. A ver, no la vi. ¡No! ¡Fact macho! Esta fue la primera canción de Loboda. ¿Esta es Loboda? ¡No, boludo! No puedo creer. ¡Ay, no! Pará, me la voy a poner ya. No, porque es una locura. Chicos, no es una locura esta remera. ¡Qué buen regalo, boludo! Pará. Tarararararán. Estoy con un cuerpo de lavarropa, chicos. No se puede creer, tengo que hacer una dieta. Esta panza. Esta panza de chivas. ¡Ay, ahí está! ¡Loboda! ¡Ay! No, muchas gracias, muchas gracias. Qué hermoso regalo. ¿Tiene arroba? Sí. Lucio Traj. Ah, tiene como 20 arrobas. Estos la hacen rendir, ¿eh? Una remera, miren todos los arrobas que hay acá. Ay, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. No, hermosa remera de Loboda, chicos. Sí, más remeras de Loboda. Ay, no. Qué locura. En mi próximo videoclip salgo con la remera de Loboda. A nadie le importa, señora. Y esto, esto ya lo mostré. Y acá tengo... otra bolsa. Ay, miren esto. Esto ya lo había visto, ¿eh? Y lo abrí. Me regalaron un Funko mío. Ay, no. Miren lo que es. ¿Entienden? Es como un Funko mío con el Dino. Ay, no, es una locura, chicos. Gracias. Es hermoso. Los regalos así de tipo muñequitos, funquitos, me encantan. Y los pongo en todos lados. Ya me estoy quedando como sin lugar, como que necesitaría comprarme... como otra biblioteca o algo para ponerlos. Porque no, o sea, yo de alguna forma igual siempre los meto, como no sé cómo, pero los pongo porque me parecen súper lindos. Acá, este regalo que es unos barbijos que necesito, gracias. Ay, creo que es un pug esto. Ay, no. Miren, ay, no. Muchas gracias, ay, no, un pug con un enterito, boludo. Gracias. Regalar peluches es muy de fan de los 90. ¿Se acuerdan que tipo veías a Enrique Iglesias y le tirabas tipo un osito con un corazón? Es muy de los años 90, me encanta. Y acá, ay, no sé qué es, pero algo de Sailor Moon. Y ahí con una arroba. Todo lo que sea Sailor Moon, chicos, amo. Sailor Moon y Pokes. A ver, acá hay una bolsa muy pesada. Una carta. Gallina feliz, huevos 100%. Amo que escriban en cualquier lado. Ya escriben en tipo un coso de huevos 100% certificados. Los amo. Ah, no, porque traen huevos. Chicos, me regalaron huevos. Me regalaron huevos. Tipo, ah, claro, es la marca Gallina Feliz. Ay, no, los amo. Gracias. Además necesitaba huevos. A todos. Dos docenas de huevos, chicos, los amo. No, y además se los ve grandes, ¿eh? Huevo de Gallina Feliz, gallina gorda, gallina. Ay, no, muchas gracias. Bueno, a ver.
¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay un Smirnoff. Esto solamente los farafans más viejos van a entender el significado que tiene para mí el Smirnoff. Esta es la bebida de la faraona, chicos. Es el Smirnoff. Era lo que yo tomaba para ponerme en pedo cada vez que salía a dar show. Nunca algo bueno, obvio. Un librito de Londres de mi amiga Alicia, que vive en Londres, que es una genia, que hace todo contenido sobre Londres. Alicia's Own. Es una amiga. Mañana, de hecho, viene a mi casa, vamos a comer. La amo mal. Y acá ya es lo último, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Esto me lo bajo siempre. En una sola noche ya me bajo todos. Muchas gracias. Esto. Cartita. Ay, otra remera, gracias. Yo no me compro ropa. Bueno, ya. Really. No, yo no me compro ropa y necesito. Necesito. Es que yo nunca. A mí me da paja comprar ropa. Yo no gasto plata en ropa. Si no me regalan ropa, yo uso lo mismo siempre, ¿eh? O sea, la única razón por la que ahora están viendo videos míos y cada vez que hago tweets prendo cada día con una remera distinta es porque son remeras que ustedes me regalan. Ay, muchas gracias. Además es verde. Amo el color verde. Querido Martín. Pará, si me cuenta algo privado no leo. Habla de mí. O sea que leo por eso, porque habla de mí. Solo vuelvo a agradecerte, porque es lo que me sale. Gracias, signo de exclamación, por tu sencillez y por hacerme reír en un año tan difícil para mí. Es muy duro estar con depresión y que en ese contexto alguien te haga reír hasta que te duela el estómago. Vale el doble. Y también le agradezco a la vida haberte conocido. Ay, la mágica conexión que nos une desde el primer momento que nos vimos personalmente. ¿Para quién es? ¡Ay, Gerald! Ahora les cuento, Gerald, te deseo el mejor de los años, porque te lo super mereces y como dijo mi amiga, sos tan bueno que todas las madres querríamos un hijo como vos. Te quiero mucho, Geraldine. ¡Ay! No, a Gerald la amo, la amo. Es una chica que la conocí porque una vez estaba en mi departamento, el anterior donde vivía, vieron el dos ambientes, y un día llegó a mi casa y ella está con la perra y me mira así. Yo veo, estoy caminando a lo lejos y veo una mujer que está así, como tipo, medio como... tipo esperándome en la puerta de mi casa, en la puerta del edificio. Entonces me dice, ay, el otro día te vi salir por acá. Y dije, vivís acá. Y vine y hace días que estoy dando vueltas hasta verte salir. Y eso miro que te lo dice igual con todo el amor, pero vos pensás, call the police, tipo. Y me dijo que estaba esperando hace como una hora, que estaba parada ahí porque me vio salir de ese edificio. Entonces ella sabía que yo vivía ahí. Y decía, en algún momento tiene que salir o entrar, o lo que sea. Entonces claro, y ahí fue re lindo porque me vio y me abrazó. Eso fue lo que pasó. Tipo, me abrazó así, me empezó a decir como que la ayudé un montón y se puso a llorar y fue como, ay, y encima me pedía perdón porque, ay, porque seguro estás apurado y es como, no, como perdón. Es un amor, la amo mal y la invito a todos mis shows, viene a verme todo, show, es como, nada, la amo, pase libre a todo lo que quiera. Y siempre viene y siempre me espera al final y además me espera y me mira, onda, como yo te cuido y me abraza y me dice siempre cosas re lindas y me dice, vas a poder, ay, no, la amo, posta. Como que siento que me sigue la mejor gente. Todos deben decir lo mismo, ya lo sé, pero yo siento que me sigue la mejor gente. Acá tengo otra cosa. Bueno, acá el vestido mío de la faraona. Ah, no, esto es todo mío. Banderitas que sobraron. Ah, mandé a hacer un montón de remeras. Que también la chica re genial, la que me las hizo, era farafán. ¿No son geniales estas remeras? ¿No las quieren tener todos? A mí me parece como el mejor merch del mundo. Encima, ella me mandó dos versiones, la chica. O sea, yo le mandé mi cara y ella me dijo, ¿te puedo hacerlo así? O me mandó una versión mejorada, que era una versión como posta que me mejoró muchísimo la cara. Como que no se veía así ni en pedo, se veía re bien. Y yo dije, no, porque claro, la gracia es esta cara. O sea, la gracia no es la cara mejorada. Yo quiero salir a la calle así, así. Amo salir a la calle con remeras mías. Tipo, es genial eso. Porque yo voy con el barbijo así, toda discreta. Y el otro día me di cuenta. O sea, a mí me gusta como pasar desapercibido. Ay, quién se creía que era, pero no. Cuando estoy caminando me gusta estar como tranquilo, ¿no? Que me estén como mirando. Pero el otro día no me di cuenta que, claro, yo me levanto y me pongo una remera X. Como que no veo bien qué me pongo cualquier cosa. Claro, me había puesto una remera mía con la cara de... Vieron esa cara de, te quieto, muta. Bueno, yo tengo una remera que me hicieron con esa cara. Entonces, claro, no hay... Por eso yo tengo un barbijo. ¿Quién se va a poner una remera con mi cara así con... Tipo con esa cara, nadie, yo solamente. Entonces es como Martín. Y yo, mira, cuando decía, ¿cómo me reconociste, la puta madre? Pues tenés una remera con tu cara, pelotudo. Bueno, ya, los últimos, ¿eh? Esto, y acá me regalaron como unos alfajorcillos. Alfajorcillos de maicena, gracias. Ay, carajo, se me cayó todo. Es que ya no tengo, ya créanme que no hay un ápice de espacio, ¿eh? Un ápice, ahí vamos a decir un ápice. Pal bajón. Y por último, tenemos esto. Ah, un cosito, una libretita con mi cara. Ay, gracias, con esta cara además. Qué foto icónica, ¿eh? Uno no se da cuenta cuando saca determinadas fotos que eso va a ser icónico. Bueno, esa cara mía es icónica, chicos.
un cuadernillo. Y acá una remera. Esto no tiene... Ok, esto no tiene arroba. Ah, sí, tiene arroba. Sí, ¿qué no va a tener arroba? ¿Qué no va? Acá nadie regala remera sin arroba. Maldita sea. ¡Pagá la plata! ¡Pagá la plata! Ay, gracias, gracias. Amo este tipo de remeras personalizadas. Muchas gracias. Esperen que la guardo así. Me acuerdo de la arroba. Y... ay, esto también es como... ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? A ver... no... es como algo de Sailor Moon, como una cajita de... joder, ve que es una cajita de música de Sailor Moon. Con la canción de Sailor Moon. Tiene como... ven que tiene como... para, no entiendo. O sea, ¿esto no debería hacerse solo? Ay, chicos, no entiendo esto. Ah, para, tiene como una carta. O sea, siento que es una genialidad, pero como que no sé usarlo. Chicos, es hermoso. Además, esa canción de Sailor Moon me mata. Porque es tan triste. Ay, no, muchas gracias. Si tiene como cartita que la voy a leer. O la leo ahora. Si habla sobre mí, la leo. Si habla sobre la persona, no. Gracias por la invitación, Martín, de tu forafán número uno de Lanús. Ay, Joyce. Esta mina es lo más. Me vine a ver a todos los shows que hago en Lanús. Y a este último la invité porque, tipo, viene siempre y siempre me da un Funko distinto de Sailor Moon. Todos los Funkos que yo tengo de Sailor Moon son de ella. Y saben que a mi último show de Lanús, el que hice antes de la cancelación, no vino. O sea, yo cada vez que voy a Lanús, o sea, es como que... hay gente que yo ya conozco, ¿entiendes? O sea, como que ya sé quiénes son y sé en dónde están y sé que si voy a Quilmes va a venir tal, o sea, ya lo sé. Y en Lanús, ella siempre venía y no vino en el último y dije, ay, por favor que esta mina no me haya soltado la mano porque me hubiese dado muchísima pena. Porque además era re lindo, yo y la re esperaba cada vez que venía a Lanús. Y este último show que di, cuando terminó, había una chica que estaba ahí, que cuando la veo, y la veo con el coso del Funko, digo, ay, boluda, menos mal que no me soltaste la mano. Me dijo, no, yo nunca te hubiese soltado la mano, y nos abrazamos, y fue como re lindo. Me regaló otro Funko, me dijo, ya no sé qué Funkos te faltan, qué Funkos tenés. Y yo tampoco le quiero decir cuáles, porque no quiero poner en gasto, porque le dije, de hecho, ahora te invito al show este fin de año, del Nacional, no me regales nada, porque es caro, chicos, un Funko, no sé cuánto cuesta, pero son caros. Entonces es como, o sea, no, porque si yo te invito, y me regalás un, ¿entendés? Es como que terminás pagando... o sea, es mucha plata. Y es como que me hizo re bien saber que la mina seguía. Porque ya hay algunos farafans que me hubiese dolido mucho que me soltaran la mano. Por suerte, ella no. Y la mayoría creo que no. De los que yo me acuerdo, por lo menos. Creo que tengo algún tipo de relación. Muchas gracias. Ahora igual después la voy a robar y lo voy a escribir, obvio. Y esto... ah, esto es como para Vertis. Como caramelos. Y esto es para... ¡no! ¡Ay, boludo, no! Hermoso, no, qué locura. ¿Esto es para Bertis o es para mí? Tipo, para el cuello. ¿Es como el sadomasoquista? Porque me da medio sado. No sé si me da para perro. Me da más como para coger, ¿no? Como vieron la gente sadomasoquista que se pone esto así. Esto me da que es para mí, no es para Berta. ¡Ay, me encanta! No me cierra igual. Es como para un cuello más chico. Y yo sé que tengo el cuello chico, ¿eh? Ah, no, sí, cierra. Sí, ahí tiene un agujerito. Bueno, no entiendo, no cierra muy bien. Pero cierra muy bien porque yo nunca me puse un cuello así. ¡Ay, no es hermoso este cuello! Lo quiero usar para alguna sesión de sado. Porque me da como medio sado. Sado, pero cute. Como yo soy la mamá de Berta, tipo, Berta. Es para la perra. ¿Es para la perra esto? ¿Esto es para Berta? No sé si es para Berta. Me parece que es para mí. Ah, es para la perra. Bueno. Pero creo que lo voy a usar yo, Bertis, lo lamento. Ya está, ¿no? Creo que no hay más. No. Hay un par de bolsitas más, pero tenían chocolates y ya están vacías. Literal están vacías. O sea, no las puedo mostrar porque ya me comí todo. No sea chorra los regalos de su hija. Ay, a mi vieja el otro día en Rosario. Di un show en Rosario ahora hace una semana y media, por ahí dos semanas. Lleno total. Ah, no. Hermoso, hermoso, hermoso show. Y al final hay un par de farafans que se hicieron amigos de mi madre. Entonces hablan con ellos, tipo fans de Montevideo, de... hay fans. La palabra fans me da tan años 90 como ya no existe fan, no sé, seguidores. Y hay dos seguidoras de Rosario. Una es Sin, no quiero decir el apellido, se llama Sin, y otra es Biri, que se hicieron como amigas de mi madre, como que hablan con mi madre. Y mi madre, tipo, me pregunta y me dice, mirá que va a ir tal, ubicala bien, y como que me reta. Y el día antes del show, incluso en Montevideo estaba, y antes del show me dice, mirá que va a estar, y me dice el nombre del chabón, por favor, ubícalo bien, quiero que te... porque después quedó mal yo, si vos le das una ubicación mala, quedó mal yo, como que no sé qué. Y en Rosario, entonces, ellas dos me trajeron regalitos para mí, me dejaron una bolsita que decía Martín y otra bolsita que decía el nombre de mi mamá. El tema es que yo me volví en bondi. Tipo, esa misma noche me tomé un bondi a la 1 de la mañana. Ahí íbamos en retiro a las 5. Ay, no.
Retiro a las 5 de la mañana, chicos. Es The Walking Dead, pero peor. Yo siempre a la noche soy muy dulcera. Tipo, a mí me agarra como por lo dulce. Y siempre es a la noche. No, no me agarra por comer un chocolate a las 2 de la tarde, pero a la noche me bajo 20 Guaymallén. Y empiezo a abrir las bolsas que eran para mí. Y en Rosario justo no me regalaron comida. O me regalaron dos boludeces de comida. Pero todo era como más ropa, más cosas, tazas, ¿no? Cosas más para mí. Pero a mi vieja, cuando abro el... Tipo... El paquete de mi vieja que decía el nombre de ella estaba como cerradito. Entonces yo medio que pispeo por uno de los costados y veo unos Ferrero Rocher. No sé cómo se dice. Y dije, ah, encima es. O sea, no era un chocolate. No, no, era un Ferrero Rocher. Me los comí todos. A mi vieja le terminé dando lo mínimo. Porque había como chocolates, cositas y para... Y no me acuerdo qué. Algo más que no era comestible. Lo no comestible, bueno, se lo dejo a mi vieja. Y lo otro le dije, bueno, mamá, te regalaron esto. Tipo, y las hice quedar como el orto a ella. Después dije, ay, boluda, perdón. Pues encima... Después me colgué y no fui a comprar Ferrero Rocher. Creo que lo había reemplazado por un chocolate de mierda. Tipo un Guaymallén de fruta le metí. Ay, pobres, perdón. No, nada, chicos, cosas que pasan, yo qué sé. Ustedes son seguidores míos, no seguidores de mi vieja. ¿Qué les pasa? O sea, todo eso yo lo tomo para mí. O sea, si eso llegó a mi vieja es gracias a mí. Entonces son regalos míos. O sea, pero si encima posta creo que le metí a mi hijo un Guaymallén de fruta. Y mi vieja cuando lo abre me dice, qué raro esto. Como... Porque se ve que ellas le dijeron, y, o sea, yo no sabía, ellas se habían dicho como que les habían regalado, como mirá que va a haber esto, yo creo que ninguna boluda se dieron cuenta que yo soy machorra, tipo, le iba a llegar la mitad. Entonces como, qué raro, porque no me dijeron que iba a estar a haber un Guaymallén de fruta. Bueno, mamá, te mintieron, te soltaron la mano, es así, yo qué sé. Bueno, gracias, en serio como súper lindos los regalos, súper, súper lindos. Bueno, bellos amigos, eso ha sido todo por hoy, los amo mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Interesante. Tinta, 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 tinta.